días a todos, bienvenidos. Hoy nos reúne esa charla, conferencia de psicoanálisis y sexualidad por Elena Trujillo. Yo me llamo Clemence Lunis, soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Y venimos de Madrid para realizar esa charla. Y bueno, yo voy a presentar a Elena. Elena Trujillo es psicóloga colegiada. Bueno, igual se me escucha, sí. Elena Trujillo es psicóloga colegiada, antigua alumna de esta universidad, formada en Málaga. Psicoanalista en formación continua en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Una profesional por y para el mundo. Elena empieza su formación en tiempos de cambio en España, de supuesta libertad, pero de apertura, eso sí, para ella, que no se deja confundir por las alteraciones de su época y empieza su psicoanálisis, porque sabe que todo verdadero cambio conviene que empiece por uno mismo. Ese oscuro objeto del deseo, película estrenada por Luis Buñuel el mismo año de su nacimiento, revela como ella misma que el deseo en el ser humano, tiene la energía, la fuerza, la potencia de desarrollar varias vidas en una. Estudia psicología, psicoanálisis, criminología y empieza a escribir sus primeros versos. Con la valentía de una mujer deseante, a los 22 años abre su consulta de psicoanalista en Málaga. Inicia su andadura profesional multiplicando sus aportes a la difusión del psicoanálisis, ciencia que viene a desvelar varias cegueras al hombre, a la mujer. Estamos sobredeterminados por nuestra situación psíquica, nuestra posición edípica y a la vez por nuestra posición socioeconómica, que no controlamos. Rechazar esa verdad humana produce trastornos de todo tipo en nuestra vida y limita la vida, el amor, el crecimiento. A los 22 años, no hay tiempo que esperar. Elena trabaja, escribe, colabora con periódicos, radios, televisiones y da conferencias. Hasta la fecha, tiene en su haber más de 600 conferencias. Todas se pueden ver en YouTube. Como nos lo muestra en sus redes sociales, es experta en comunicación y marketing. En 2011, empieza a dirigir el programa de televisión sobre la mujer más famoso de España, La Mujer del Siglo XXI. Durante 2 años dirige, presenta y produce La Mujer del Siglo XXI, que se difunde en varias televisiones andaluzas, que también se encuentran en YouTube, La Mujer del Siglo XXI. Hoy, Elena tiene abierta su consulta en Madrid y atiende pacientes en todo el mundo. Ha dejado relaciones establecidas en Málaga, que retoma con constancia y entusiasmo la psicoanalista malagueña Laura López. Elena sigue su formación, su psicoanálisis. Es profesora del seminario de Sigmund Freud en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero en Madrid y da clases de psicoanálisis en la UNED. Promotora cultural entusiasta, codirige Grupo Cero Televisión, una televisión científico-cultural online. Participa en la producción, realización, presentación de 4 programas semanales. Además, es fotógrafa. Es fotógrafa personal del maestro Miguel Oscar Menaza,
y del espectáculo, poesía y flamenco que recorre los escenarios españoles desde 2011. En 2019, Elena es nombrada académica numeraria de la Ilustre Academia de las Ciencias de la Salud Ramón y Cajal de Madrid por su labor de difusión científico-cultural. La semana pasada presentó su segundo libro de poemas, Camino de tus labios. Este año, Elena Trujillo festeja sus primeros 20 años como psicoanalista. Además de felicitarla, la encomendamos en seguir creciendo en el trabajo, es decir, en el amor. Muchas gracias, Elena. Bueno, con esta presentación ya hemos empezado la conferencia, psicoanálisis y sexualidad. Muchas gracias, Luis. Comenzar agradeciéndoles a todos estar aquí un viernes a la mañana, llenar la sala de grados de la Facultad de Psicología de Málaga, donde yo he cursado mi carrera como psicóloga. Es decir, que yo, como todos ustedes, comencé aquí mis pasos en la formación psicológica. Es decir, que es el currículum del que habla Climons, que es posible también para el que lo desee. Agradecer a la decana de la facultad, a Rosa Esteves Zarazaga, y al profesor Alberto Rodríguez Morejón por colaborar con nosotras, con Grupo Cero, en hacer posible que cuando tenemos la oportunidad de organizar estos viajes a Málaga, pues de tener este espacio para compartir con ustedes, fundamental, por tanto, que los que hemos pasado también por la facultad podamos devolver también ese agradecimiento de lo que de alguna manera fue una semilla en nosotros para crecer, pues también que ahora sea para que otros también a su vez puedan crecer como estímulo en el camino que cada uno elija. Así que muchísimas gracias. En estos tiempos donde sigue habiendo controversia frente al psicoanálisis. Lógicamente, el campo del psicoanálisis es muy amplio, nosotros nos vamos a circunscribir al título Psicoanálisis y Sexualidad. Yo les invito a que puedan participar con sus preguntas. El motivo fundamental es que esto sea de estímulo para que ustedes se animen a acercarse a los textos de Freud, donde está el psicoanálisis, donde está la teoría, se animen a los seminarios de formación que como yo en su día cursé en la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, también está a su disposición. Ahora pues en Madrid o online, afortunadamente gracias a la evolución de los tiempos y bueno, sea este un estímulo. Aquí no podemos ver la amplitud de la teoría, pero sí puede ser aquello que nos borre algunos prejuicios que tenemos al respecto. Como indica Clemence, bueno, los 22 años o cualquier edad es una edad propicia para plantearse un cambio. Es decir, para plantearse que si uno es un ser humano tiene en sí como capacidad esa multiplicidad de vidas posibles. Es decir, que la vida es en cada uno de los rubros que uno va sumando en su vida. Es decir, que no hace falta morirse para renacer y empezar otra cosa, ¿no? Es decir, que uno puede tener varios campos, ahí nombraba, ¿no? En otra oportunidad podemos hablar del currículum de Clemence y van a ver como en el Grupo Cero tenemos varias profesiones, desarrollamos varios campos, en el sentido que desarrollamos esa propuesta donde, utilizando el instrumento del psicoanálisis, nos liberamos de la inhibición que en general está sobre nosotros en el ámbito de lo que es la creación o el trabajo. Por tanto, ¿no? Podemos ser poetas, podemos ser psicólogos, podemos ser psicoanalistas, podemos ser fotógrafos, podemos ser, ¿no? En el sentido que todo no se hace a la vez. ¿De acuerdo? Esto nos lleva al concepto de sexualidad en psicoanálisis. Fuera de ese campo científico, cuando hablamos de sexualidad, lo tenemos asociado al campo de la genitalidad. Es decir, al campo de lo afectivo, de la relación entre un hombre y una mujer, o entre, ¿no?, la diversidad que se pueda dar entre las personas, pero supone un reduccionismo de ese término. Y ahí Freud
va a explicar que el concepto de sexualidad, para podernos introducir en el campo del psicoanálisis, lo tenemos que ampliar. Y él dice que se parece más al concepto Eros de Platón, es decir, un concepto amplio de sexualidad. Tanto que llegamos a decir que la sexualidad es todo aquello tocado por la palabra. Es decir, es aquello que, como nosotros somos un sujeto con lenguaje, con el, ¿no?, el instrumento del lenguaje, y el inconsciente se estructura como un lenguaje, todo aquello que acontece en la relación con los otros es sexual. Y por tanto reproduce aquello que en algún momento de constitución de nosotros fundó la modalidad erótica particular de cada uno. Y erótico, ya digo, no tiene que ver con ese aspecto romántico o sexual que pensamos, sino cómo nos relacionamos con las personas, cómo aceptamos o rechazamos los deseos que las otras personas nos suscitan. Cuando comienzo a veces los encuentros, digo, estamos como si fuéramos en un avión o en un cohete que nos encaminamos a otro planeta, en el sentido que el psicoanálisis como campo científico nos va a exigir, para poder acercarnos a él, poder leer sus textos, pero al igual que en la física o al igual que en otra disciplina, tiene unos códigos diferentes que no tienen otro ámbito, ¿no? La vida cotidiana está regida por unos códigos, pero el campo científico está regido por otros códigos, ¿no? Es decir, por los conceptos y cómo se articulan entre sí. Entonces, si nos subimos sin necesidad de ponernos cinturón de seguridad porque no hay ningún peligro, y aunque yo traiga la intención de contagiarles con el virus del psicoanálisis, es decir, con el deseo de interesarse más por el psicoanálisis, por esta disciplina, por qué puede hacer el psicoanálisis por ustedes, por cada uno de ustedes, no corre peligro, en el sentido que es algo que viene a ampliarte el campo de la realidad, como toda ciencia. Trabaja un campo de la realidad específico y determinado. En este sentido, el campo que abre el psicoanálisis es el campo de los procesos psíquicos inconscientes. Eso y solo eso. Entonces, claro, para otras cosas no podemos querer pensar otras cosas con los términos del psicoanálisis, ni pensar el psicoanálisis con los conceptos que utilizamos para la psicología, para la economía, ¿no? Entonces, ya ahí tenemos que entrar en esos códigos. Y eso nos va a exigir apartarnos de la razón, es decir, del pensamiento racional, del pensamiento cartesiano que aún hoy sigue rigiendo en cada uno de nosotros. Es decir, pienso, luego existo. Lo que yo pienso es lo que es, lo que es para mí, como yo lo siento, como yo lo pienso. Y a eso le damos, en general, una categoría de verdad. Eso no tiene ningún viso de verdad. Es decir, como nos muestra el psicoanálisis, todo aquello que proviene de nuestros sentidos, de nuestra conciencia, está distorsionado, ¿no? Tanto como esa frase que dice, yo veo las cosas según el color del cristal con que las miro. Si me cambio el cristal, anda, veo otras cosas. Entonces, bueno, si ustedes se manejan con los códigos de sus sentimientos, de su conciencia, van a vivir una realidad, pero una realidad que distorsiona, en el sentido que el psicoanálisis considera que la conciencia es un campo perceptual. Percibe aquello que proviene del exterior y percibe también los procesos que provienen del interior de nuestro aparato, pero los distorsiona, ¿no? En el sentido que rechaza aquellos aspectos que de alguna manera pueden tocar en nosotros los deseos que han sido rechazados por nosotros, ¿no? El psicoanálisis lo que va a estudiar son los deseos conscientes, sexuales, infantiles y reprimidos. Quiere decir, son esos deseos que forman parte de nuestra constitución psíquica, de aquel motor que nos hace humanos y nos encamina al mundo del humano, pero que han tenido que ser apartados de la conciencia, en el sentido que han tenido que ser modalizados por el orden social al cual nos incorporamos. ¿Qué ocurre? Que cuando reprimimos ciertos aspectos de esa vida infantil, aquello que está reprimido no desaparece, sino que va a retornar. Y va a retornar cada vez que en nuestra vida acontece algo significante que tiene que ver con aquello que fue rechazado por nosotros. ¿Por qué? Porque lo inconsciente, su única intención es expresarse, es descargar aquello que
llega a un determinado quantum de excitación. Y la excitación se produce en la relación con los otros, ¿no? Para explicar las necesidades sexuales del hombre y del animal, la biología ya habla de un instinto sexual. Nosotros no vamos a usar la palabra instinto. Los animales tienen instinto. Es decir, nadie, la mamá del perro no le enseña al perro cuando tiene que aparearse con una hembra, cuando llega a su maduración biológica. Instintivamente, cuando el perro está maduro biológicamente y se encuentra con una hembra, su instinto sabe lo que tiene que hacer. El ser humano no sabe nada. Es decir, si no, incluso aunque le enseñes, es capaz de hacer como que no sabe, ¿no? Entonces, no funciona con el instinto. Nosotros vamos a utilizar el término de pulsión, ¿no? Somos sujetos pulsionales. Y la pulsión, es decir, tenemos una disposición humana cuando nacemos, ¿no? Somos de una especie determinada. Pero si no nos encontramos con otro humano, primero morimos, porque nacemos inmaduros. No nos alimentamos por nosotros mismos, no regulamos nuestra temperatura, ni siquiera podemos regular nuestra propia respiración, no sabemos hablar. Somos bastante inútiles bastante tiempo, ¿no? Los animales en ese aspecto son más rápidos que nosotros en ese proceso. Hay personas que a los 30 años siguen dependiendo de papá y mamá, ¿no? No vamos a entrar ahí. Pero necesitamos de otro humano para que nos humanice. Nos humanice en el sentido que ese proceso de humanización no es consciente en nosotros. Es decir, aquello que vamos a ir incorporando a nuestra biblioteca, al inconsciente de cada uno de nosotros, como primeras experiencias que van a marcar, ¿no? Las primeras experiencias van a ser fundamentales, ¿no? Imagínense en un ser sensible, aquí, ¿no? La primera vez, lo que supone en nosotros. Luego va a haber otras experiencias que se van a ir sumando y que van a ir modificando también eso. Pero esas primeras relaciones de nuestra vida van a dejar una huella imborrable. Fíjense qué interesante es, porque pensándolo desde la psicología, donde seguimos pensando eso de pasado, presente y futuro, donde pensamos en ese ámbito de la conciencia, ¿no? Pensamos las cosas de una manera, pero tenemos que pensarlo de otro lugar, donde lo que acontece ahora modifica lo anterior. Es decir, el tiempo del inconsciente es un tiempo donde desde el presente se resignifica el pasado y se modifica todo. Entonces, claro, nos permite el psicoanálisis producir un pasado para nosotros, ¿no? Entonces, todo el neurótico precisamente se maneja con unas ideas de lo que son sus relaciones o su vida, que no son sus relaciones o su vida, pero que determinan lo que le pasa, ¿no? Y el análisis le permite modificar eso, que no es del orden de la creencia, ¿no? Es del orden inconsciente, de frases que están significantes en cada uno de nosotros y que dan sentido a lo que vivimos. Por eso en el proceso analítico vemos cómo uno modifica su manera de vivir, su manera de relacionarse, su manera de pensar las cosas. Porque cambias una frase en tu psiquismo y cambias tu interpretación de la relación que tienes con el otro. Y cambia todo, sin necesidad de cambiar al otro, sin necesidad de cambiar de país, sin nada, ¿no? Entonces, muy interesante también esa cuestión. Entonces, no tenemos instinto sexual, sino que somos seres pulsionales. El lenguaje popular, para darle un nombre a la energía sexual, usa el término de libido, ¿no? Que en la vida cotidiana usamos la palabra libido para decir, qué libido, ¿no? Yo tengo la libido alta, yo tengo deseo sexual. Pero mucho más que eso, ¿no? Ya digo, nos tenemos que separar un poco de esa idea de lo genital o de lo sexual en nosotros, sino libido como una energía en cada uno de nosotros, psíquica y constante a lo largo de toda nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene una energía libidinal diferente y propia, constante hasta el día de su muerte, ¿no? Que es la que determina su sexualidad, pero que, como digo, es toda su relación con el mundo, su relación con el trabajo, su relación con el amor, su relación con los hijos, su relación, ¿no? Es tu energía libidinal y es una energía sexual. Como digo, desde el primer momento, lo que recibe el niño del exterior va a ser sexual, va a ser en ese sentido de la energía que yo recibo y que imprime
en mí lo que yo luego voy a querer volver a encontrar. Son cosas complejas, pero quiero que algunos se vayan con algunas ideas. Se suele creer también que este instinto, esta pulsión sexual, falta en la infancia, ¿no? Y uno de los elementos más polémicos del psicoanálisis no es la interpretación de los sueños, que como ustedes saben es un texto que Freud publica en el año 1900, me parece hace mucho, pero que es muy poco en el ámbito de una ciencia, es una ciencia muy joven, y ese texto va a ser fundamental porque es el que marca el inicio de un nuevo campo, ¿no? El campo del psicoanálisis, es el texto donde se define el método de interpretación psicoanalítica, se define el objeto que va a estudiar este campo, que es el objeto inconsciente, y se definen las condiciones en las cuales vamos a trabajar. Fuera de eso no es psicoanálisis. Muy importante también esa cuestión. Y claro, los sueños, uno decía, bueno, no es Freud el primero que estudia los sueños, muchos otros autores lo habían estudiado. Pero él va a utilizar los sueños para explicar teóricamente algo que él ha descubierto en los pacientes, en la clínica, en el trabajo con los pacientes histéricos, los pacientes nerviosos. Cuando verdaderamente se despierta polémica es cuando él plantea que la enfermedad psíquica tiene que ver con la sexualidad, es decir, que es la manifestación sexual del paciente, que el síntoma en sí es la satisfacción del deseo reprimido y a su vez su rechazo. Y que además la sexualidad no acontece en la pubertad, sino que desde que el sujeto nace al mundo, viene este mundo, ya comienza su sexualidad. Claro, esto es lo que se rechaza del psicoanálisis, ¿no? Cada uno de nosotros rechaza eso. ¿Por qué? En primer lugar, hay un texto que se llama Tres ensayos para una teoría sexual, que publica en 1905, que ahora Clemons y yo estamos impartiendo un curso sobre, ¿no?, sobre este texto, donde ahí nos va a explicar si en la interpretación de los sueños hace esta exposición necesaria para inaugurar la ciencia. En ese texto nos va a hablar de cuál es la materialidad del inconsciente. Es decir, el inconsciente de dónde saca esa fuerza para producir el síntoma, para producir la normalidad, para producir la actividad intelectual, porque la energía es la misma, ¿no? Que es lo que también no se puede entender, cómo algo que ha producido un síntoma, una neurosis, una psicosis, es el mismo proceso que actúa en la persona normal o el mismo proceso que actúa en la actividad intelectual, artística o científica. ¿Cómo puede ser? Entonces, en ese texto nos va a hablar de... Primero empieza hablando de las perversiones, las aberraciones, porque dice, claro, el campo científico empieza porque hay una necesidad, porque viene un paciente que sufre, porque ves, ¿no?, ves una normalidad, la medicina empieza a estudiar porque hay algo raro que pasa. A partir de ahí, del estudio de lo raro, se estudia la normalidad. ¿Cuál es el proceso normal? Pero primero me encontré con algo que no era normal, algo que alteraba el funcionamiento normal. Y a partir de ahí veo o desarrollo el funcionamiento normal. En el sentido, si estamos en una facultad de psicología, tenemos que pensar que la ciencia no viene del cielo. Es decir, que la historia de la humanidad son miles de años donde ha habido investigación, donde ha habido escritura, donde ha habido distintas formas de pensar los fenómenos. Y sin la materialidad de la escritura no hay ciencia, ¿no? Y hay teorías que son descartadas porque aparece una teoría que desplaza esa, y hay otras teorías que por ahora no están descartadas. No hay ninguna que venga a producir una ruptura y aportar otra cosa. En ese campo, en 1900, se produce una ruptura en el campo de la ciencia. Aparece una nueva ciencia que abre un nuevo campo que hasta entonces no se conocía. No había método para poder ver esos procesos inconscientes, que hasta entonces era la caja negra lo que pasaba, yo no sé lo que pasa, ¿no? Él, en los historiales de la histeria, que es un texto que escribe en 1895, y trae algunos historiales de los primeros casos donde todavía no tenía el método de interpretación psicoanalítica, usaba la hipnosis, el método catártico, él dice, me llama la atención que estos historiales que yo estoy escribiendo de estas pacientes histéricas no se parecen a los historiales clásicos de la neurología o de la medicina, ¿no?, sino parecen más bien un material literario, ¿no?
es como un relato, ¿no?, sobre el sujeto. Dice, pero claro, me doy cuenta que el material con el que nos encontramos, ¿no?, el material psíquico, tiene que ver con esa modalidad de explicar, ¿no? Porque estamos investigando cómo esa persona ha desarrollado su enfermedad, pero lo vamos a ver desde el final, en el sentido que el origen de esa enfermedad no lo sabemos. Encontramos el síntoma. A partir de ahí, con el método de interpretación, ¿no?, vamos a ir, como dice, como es como una arqueología, vamos a ir destapando las capas más profundas hasta llegar al que motivó el primer síntoma. Pero es un trabajo teórico, en tanto no te puedes meter en la cabeza de la otra persona. Por eso la interpretación del deseo inconsciente es producir algo que nunca ha estado en ningún lugar. Es decir, es una producción de algo nuevo. También eso es fundamental, ¿no?, que el psicoanálisis nos permite un nuevo concepto de verdad. No es que estaba ahí escondido detrás de ningún lugar, ¿no? No es el subconsciente que me voy a meter y ahí debajo está. No está en ninguna localización espacial. Es algo nuevo, pero me requiere un otro pensamiento. Porque el inconsciente no funciona como la conciencia, ¿no? Él nos va a ir mostrando. Y nos dice eso, que desde que nacemos comienza nuestra vida sexual. Claro, una vida sexual que tiene que ir encaminada, ya que somos una especie sexual, una especie mortal, que necesita reproducirse como especie para que se siga perpetuando. Tenemos el sujeto psíquico, donde se satisface, ¿no?, si nuestro aparato psíquico, el proceso primario, el más básico, el primero, se funciona a través del principio del placer. ¿Qué quiere decir? Que en el nivel más primitivo de nuestro funcionamiento psíquico, la tendencia es hacia la homeostasis, es decir, a un nivel de quantum, de esa energía divina estable. Lógicamente, estamos sometidos no solo a nuestras necesidades biológicas, sino también a los estímulos que se producen en nosotros. Y se va produciendo un aumento de esa excitación. No somos amebas, somos seres vivos, ¿no?, que respondemos a los de los otros, a los estímulos de los otros, pero también a nuestros propios estímulos. Entonces, esa excitación que en nosotros se va acumulando, cuando llega a un determinado punto, genera displacer, porque nuestro aparato está hecho para ese nivel de homeostasis. Es decir, que necesita esa descarga. Descarga en el sentido de la realización de un acto, ¿no?, tiene hambre y necesita comer, necesita que disminuya esa excitación. Ese es el sistema básico de funcionamiento del aparato, que está por un lado puesto para la supervivencia, ¿no?, de la especie, pero que luego puede ser peligroso para nosotros si solo nos regimos por esa tendencia a evitar el displacer, ¿no? Que luego va a venir otro principio que ya tiene en cuenta la realidad, que ya tiene en cuenta el otro, que ya tiene en cuenta si me voy a encontrar eso que satisface mi necesidad o tengo que aplazar esa satisfacción. Y que trabaja para esa necesidad de descarga, pero que requiere un trabajo en nosotros, ¿no? Yo quiero ser psicólogo, pero solo con inscribirme a la facultad no soy psicólogo, ¿no? Entonces tengo que mantener mi deseo, hacer los cursos, ¿no?, ir a la clase, hacer los exámenes para ser psicólogo, ¿no? Pero eso requiere el principio de realidad. Algo que el neurótico tiene dificultad, porque el neurótico, ¿no?, la fantasía, uno va y fantasea y todo rápido. Pero, ¿no?, la vida no se puede regir por la fantasía, se rige por el trabajo. La neurosis, por tanto, nos aparta de la realidad, nos aparta del trabajo, nos aparta de cualquier aplazamiento de la satisfacción, nos hace creer que no hay satisfacción o que lo importante es el resultado, cuando lo importante es todo el proceso, el resultado es un momento nada más. Tanto que están los que fracasan al triunfar, cuando consiguen la meta se deprimen, porque claro, dicen, ¿y ahora qué? ¿No? Iba a preguntar al comienzo de la charla, ¿cuántos de ustedes son estudiantes? ¿Cuántos de ustedes son estudiantes de psicología? ¿Cuántos de ustedes son psicólogos que trabajan? ¿No? Es decir, que hay personas con distintos intereses, con distintos momentos de su proceso, ¿no? Pero que es un proceso, y es un proceso que termina pero que no termina. Es decir, que inmediatamente tengo que buscarme un proyecto de continuación. ¿Para qué? Mi aparato necesita seguir trabajando, seguir haciendo, porque el logro, la realización del deseo es la muerte.
el deseo no se puede realizar, tiene que ponerse en otra cosa, ¿no? Ahí sí nos vamos al terreno del amor. Si uno se cree que conseguir pareja ya es la satisfacción y ya ha conseguido algo, es cuando viene, ¿no? Se estropea la relación. Cuando tú te crees que porque te ha echado novia ya es para toda la vida y ya está todo hecho. Ahí empiezo a dejar de trabajar para el deseo y para esa relación, ¿no? No se ha conseguido nada. Ahora tienes que trabajar, si antes trabajaste para conseguirte eso, ahora tienes que seguir trabajando primero para tu vida, para tus deseos y luego también para que esa relación se siga renovando y para que siga teniendo el alimento que motiva a uno a otro a estar juntos, ¿no? Pero que estamos constantemente con una fuerza en nosotros que nos lleva a esa quietud, a ese principio del placer, a esa creencia de que uno ya llegó, ¿no? A esa conformidad también de creer en las propias ideas, de creer en nuestra conciencia, creer en lo que sentimos. Tanto que en general nos dejamos guiar por eso. No nos dejamos guiar por nuestro deseo inconsciente que siempre nos lleva, ¿no? Es como una fuerza que nos lleva, que nos lleva, que nos lleva, y uno no sabe a dónde le lleva. Yo no sé a dónde voy, pero sé que mi deseo me lleva. Pero claro, te lleva en una zozobra, porque te exige trabajo, ¿no? Y normalmente uno quiere confort, tranquilidad, sentir que ya he conseguido, ya he abierto mi consulta, ya lo he conseguido. Bueno, pues ahí ya, ¿no? Pierdes algo de creer que esa es la verdad. Creer que la interpretación que te hizo el psicoanalista, eso es lo que eres. Bueno, te has equivocado. La interpretación era un momento, ¿no? Tienes un encuentro sexual con tu amado y ya pasó. No puedes seguir pensando en el encuentro que pasó. Ya pasó, ¿no? Fue en ese momento y ya pasó. Ahora hay que trabajar para la siguiente, ¿no? Y es lo que nos cuesta. Uno se queda pensando, ¡ay, qué bonito que fue! ¡Ay, se repita! ¿No? Tenemos esa trampa constante, ¿no? Constante que quiere de alguna manera alejarnos de esa exigencia de trabajo constante que exige nuestra pulsión inconsciente. Los humanos no nacemos aprendiendo a amar. Desde el primer momento lo que necesitamos del otro, ¿no? Para que nos dé comer, para que nos tape, ¿no? Entonces, aprendemos a amar porque necesitamos del otro, para que el otro nos ame. En realidad es, voy a ir cediendo algunas de mis tendencias egoístas, ¿no? Algunas de, ¿no? Cuando vemos a un niño, el niño se hace caca encima, el niño, ¿no? En cualquier momento grita, el niño mete los dedos en el enchufe. Es decir, que no tiene ningún tipo de pudor, de vergüenza, de moral, no tiene límites, porque no lo ha aprendido, no vienen con ellos, ¿no? Entonces todo va a haber que encauzarle, pero para encauzarle también el niño tiene que tener esa idea de que el otro va a estar ahí, de que el otro me ama, de que si yo hago lo que el otro me indica, voy a seguir gozando de ese lugar necesario para mí, ¿no? También esos trastornos en las relaciones entre padres o hijos. Pues claro, si los padres sí cuidan a los hijos como si fuera un perrito, pero un hijo no es un perrito, ¿no? Es decir, tampoco es una propiedad tuya, que ahora lo cuido porque es mío, ¿no? No tiene que haber un amor hacia ese ser que de alguna manera va a querer abandonarte en el sentido que sí, ¿no? Todos tenemos tendencia a hacer lo que nos da la gana, ¿no? Porque nuestros padres nos limitan, claro, pero hacer lo que nos da la gana es que nadie nos quiera o no querer a nadie. Dime qué ser humano es ese que no quiere a nadie, ¿no? Que no puede hacer nada por nadie. No sirve, no hay gozo en eso. Gozamos cuando ha habido algo de mí que he podido poner en el mundo y luego lo que el otro me devuelve o me devuelve en otro lugar, ese es el gozo que se produce, ¿no? En el hacer y en lo que el mundo me va a devolver. Pero es porque alguien me amó. Si nadie me amó, ¿cómo yo voy a aprender a amar? ¿No? Entonces, muy importante en ese orden la salud mental de los padres, ¿no? Que los padres puedan amar a los hijos, no que quieran chupar la vida de los hijos para ellos, ¿no? O que los hijos también aprendan a amar a los padres sin querer quedarse con los padres toda la vida, ¿no? Para que puedas hacer tu propia vida que va a ser diferente a los padres, en el sentido que no tienes que satisfacer a tus padres, tienes que satisfacerte a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, que hay una zozobra también, porque hay momentos en la vida que uno dice, bueno, ¿y si hago esto mis padres no están de acuerdo? Y no, voy a ser científico, mis padres piensan de otra manera. Y choco con la ideología familiar. Y hay un momento que me dice, bueno, el mundo o mi familia, el mundo o mi familia. Y, ¿no?
¿no? Y ahí zozobramos todos. Si te quedas en la familia, no está el mundo. Si accedes al mundo, está la familia también, ¿no? Pero supone un primer paso de pérdida, de temor, ¿no? Como decimos, vamos al psicoanálisis, ¿no? Voy al psicoanalista y me tumbo en el diván. Sí, todos deseamos eso, ¿no? El inconsciente quiere expresarse, todos queremos psicoanalizarnos, todos somos pacientes de psicoanálisis. Ahora bien, hay que también tolerar ese displacer que supone encontrarse con eso de cada uno que uno rechaza, con eso que está en ti, que determina tu vida, tus elecciones, tu modalidad de las relaciones con los demás y contigo mismo, pero que tú no quieres saber. ¿Por qué? Porque tú lo has rechazado, porque tú lo has reprimido, porque ahora se manifiesta en tus síntomas. Pero claro, tú no te das cuenta de lo que significa, ¿no? Además, tus síntomas te da, ¿no? Te da un servicio, ¿no? De alguna manera yo he desplazado ahí aquello de lo que no quiero saber y el síntoma me sirve en mi relación con el mundo. Pero claro, es carísimo, el síntoma es carísimo, ¿no? Entonces, claro, hay que ser un poco valientes para psicoanalizarse. Hay que ser un poco valientes para ser un científico, hay que ser un poco valientes para ser un artista, en el sentido de que voy a hacer algo que no estaba previamente, ¿no? Voy a hacer algo que nadie además te lo va a pedir, ¿no? Que es algo que tiene que partir de tu deseo, de algo que todavía no conoces en ti, pero que luego eso produce una vida humana en nosotros, ¿no? A Freud le sorprendió desde un principio la frecuente existencia de graves perturbaciones en la vida sexual de los nervios, de los pacientes, ¿no? Él dice, las personas que tienen alteraciones en su vida normal, tienen la vida sexual, ¿no? Eso que acontece en privado, la tienen alterada, ¿no? Uno es tiquismiqui en no sé qué, ya sabemos que en la vida sexual también es tiquismiqui y hace cositas, ¿no? Cositas un poco perversas. Pero, ¿no? Si uno en la vida normal tiene un desempeño normal, no tiene por qué tener alteraciones en su vida sexual, ¿no? Puede tener. Es decir, que también la modalidad erótica de cada uno de nosotros se ve en la normalidad. Y el psicoanalista no es un adivino, es que tú le muestras en todo tu hacer, en todo tu decir, lo que eres, ¿no? Lo que aceptas o lo que rechazas, ¿no? Se ve en todo el comportamiento. Y súper interesante que Freud, ¿no?, nos habla de que las alteraciones nerviosas no son una degeneración. Pensemos que todavía seguimos, y como psicólogos, ¿no?, me incluyo también, lo que le pasa al enfermo, le pasa al enfermo. A mí no, ¿no? Yo he estado aquí y en mi orla hay 400 personas, pero yo no pondría la mano en el fuego por la salud mental de esas personas. Yo sé el trabajo que yo he hecho, pero sé que mis compañeros tienen un gran rechazo a abordar esas cuestiones que son comunes con las que tienen sus pacientes. Y ellos no las han querido trabajar. Es decir, que si no nos planteamos que como profesionales de la salud también tenemos que hacer un trabajo sobre nosotros mismos para abordar estas cuestiones que les pasan a todos los humanos, ¿cómo vamos a poder atender a otra persona que le pasa esa cuestión y que además, bueno, tiene una problemática presente? Pero es que ser psicólogo no te exime de la problemática, ¿no? Sino más, ¿no? Te encapsula creyendo que con determinadas técnicas tú le vas a ayudar al otro, pero no es así. Entonces, muy interesante, también no hace falta que todos seamos psicoanalistas. Ustedes pueden ser psicólogos, pueden ser filósofos, pueden ser biólogos, pero la teoría psicoanalítica eso les abre una dimensión para su ejercicio científico y luego el trabajo de cada uno de ustedes en su psicoanálisis les abre también de esos lugares donde uno, ¿no?, ha rechazado cosas de sus tendencias perversas, ¿no?, de sus tendencias perversas que continúan. Porque él descubre que la sexualidad infantil es perversa polimorfa. Cuando usamos el término perverso parece feo, ¿verdad? Uno le dice, oye, perverso, ¿no? Un fetichista, un voyeur, un corruptor de menores, ¿no? El escotofílico, parece muy, ¿no? Les pasa a otros. No, en tres ensayos para una teoría sexual,
nos dice, no, es que por todos esos caminos de la perversión hemos pasado nosotros, ¿no? El niño, su caca, no es caca, ¿no? Es una parte de su propio cuerpo en el que tiene asco. El niño no tiene asco, el niño no tiene vergüenza, el niño se pone desnudo y les encanta pasearse por allí y les da un placer y les encanta provocar y les encanta seducir. Y si se pudiera casar con su mamá, se casaba con su mamá y se pudiera dar una pata a su padre para que no viniera más, se la daba. Pero no puede, ¿no? Pero no puede, primero porque es un niño, ¿no? Y segundo, porque en su proceso, cuando podría tener la potestad de hacerlo, acontece la represión. Es decir, acontece el complejo de Edipo y se reprime todo eso. Porque si no se reprimiera, verdaderamente, como vemos que hay casos de personas que matan a su madre, el otro día una mató a su madre con un bate de béisbol, ¿no? El otro día otro mató, es decir, que son la ejecución de la fantasía sexual con su padre, ¿no? Algo que tendría que haber sido reprimido, es decir, había tenido que ser transformado, porque ese deseo no puede desaparecer en nosotros. Esa huella que ese ser puso en nosotros fue la primera. Es imborrable, es psíquica, ¿no? Pero siempre va a estar. ¿Qué ocurre? Pues uno va buscando otras cosas, ¿no? Otro rodeo donde se satisface algo de eso, ¿no? Mi mujer hace la tortilla de patatas como es mi mamá. Bueno, pero ya es otra mujer, ¿no? Se parece a tu mamá, pero no es tu mamá, ¿no? Y hay un rodeo. Pero hay personas que nunca pueden separarse de ese amor, ¿no? Hay personas que todo su comportamiento en la vida es su deseo incestuoso, su deseo inconveniente, su deseo prohibido. Claro, dice Foucault también, ¿no? ¿Por qué se prohíben esos deseos? Bueno, se prohíben porque son los más deseados. Si no fuera lo más deseado, no es necesario hacer una ley de prohibición, ¿no? Entonces, otro autor, Lévi-Strauss, que estudió las estructuras elementales de parentesco en distintas civilizaciones primitivas, vio que en todas esas civilizaciones, es decir, que en ese desarrollo del ser humano a lo largo de miles de años, que luego cada uno de nosotros hereda en su constitución individual, tiene que haber una interdicción, es decir, una prohibición que regule las relaciones de parentesco. Es decir, que siempre hay algo que está prohibido para regular la relación. Si no, no habría estructura social, si no seríamos animales, ¿no? Y no somos animales, ¿no? Somos ya una especie que ha aceptado unas leyes, que ha aceptado una renuncia instintiva a cambio de qué. Bueno, a cambio de un confort, a cambio de una seguridad, a cambio, ¿no? Como decía, el principio de realidad, sí, trabaja también para la satisfacción, pero te dice, bueno, pero de esta manera, ¿no? Pues igual, uno accede a la sociedad y accede a la facultad, accede a la carretera, accede, tengo que pagar impuestos, bueno, pero no tengo que empezar de cero todo, ya hay un mundo al que yo vengo, ¿no? Entonces, vengo a ese mundo, pero hay reglas que estructuran eso, ¿no? Muy importante también esa cuestión, ¿no? Porque todos nos rebelamos con eso del complejo de Edipo. Uno dice, pero porque uno se lo imagina y dice, ¿cómo va a ser? ¿No? Bueno, Freud no se lo inventó, Sófocles lo escribió, ¿no? Es decir, la poesía antecede a la ciencia. La poesía ya ve que hay un destino en el hombre superior a él que le lleva a desear lo que es prohibido y que le lleva a odiar a aquel, ¿no? Que está, que uno quiere ocupar el lugar de esa persona, el lugar de su padre, ¿no? Pero claro, es un modelo también. Si no hubiera modelo, ¿cómo voy a saber lo que quiero ser? ¿Cómo voy a desear? Para yo desear, tiene que haber otro deseante en el cual yo pueda identificarme. Si no, yo no tengo deseos. Los deseos provienen porque usted desea. Si su mamá o su papá no desea, usted tampoco desea. Bueno, todos los trastornos infantiles tienen que ver con el deseo de los padres, no con el niño. El niño todavía no tiene deseos. Entonces hay que tratar a los padres. Hay trastornos en el deseo de los padres. Hay una madre que tiene problemas en su deseo, hay una madre que tiene problemas en el deseo a su hijo, ¿no? Entonces hay que tratar a los padres. Y luego ya somos seres deseantes en el sentido de que nuestra problemática en la vida va a ser eso. ¿Cómo renunciamos a ese deseo que tiene que ser prohibido en nosotros, ¿no? ¿Cómo nos distanciamos de él? ¿Cómo hacemos con eso? Porque todos deseamos lo mismo. ¿Vale?
Entonces, mítico es ese momento, dice Freud, en el que todo estaba permitido. No había leyes. El niño no tiene leyes. La ley es la ley de su pulsión, lo que quiere hacer. Bueno, en un principio es necesario, ¿no? El niño es, cuando es pequeñito, dice, comida a demanda, ¿no? Cuando el niño quiere comer, le das la teta, ¿no? Cuando el niño quiere nadar, ¿qué deja? Porque primero no le puedes pedir a mascar, le tienes que dejar. ¿Para qué? Para que tenga funcionamiento de su organismo. Pero siempre no puede ser así. Es decir, conforme el proceso madurativo ya entra, ahora le tienes que dar carne, ahora le tienes que dar no sé qué, ahora ya la guardería, ahora, ¿no? Entonces ya viene a modalizar la modalidad para ser otro equivalente al que, ¿no? A tu compañero, ¿no? Para acceder al mundo. Ya no es solo el ámbito familiar, sino que es un ser que se tiene que incorporar a la sociedad. Pero claro, hubo un tiempo en nuestra vida que todo estaba permitido. A que ahora no está todo permitido para ustedes. ¿Cuántas cosas ustedes no pueden hacer? Ahora mismo estamos aquí y, ¿no? Y si uno se rigiera por sus tendencias, haría cualquier cosa. Pero, ¿ves? Que ya no es tan fácil para nosotros hacer cualquier cosa, ¿no? Que ya hemos renunciado a muchas otras cosas. Y es para nuestro prejuicio, ¿no? También para nuestro beneficio. Si no, no podríamos escuchar, no podríamos estar con otra persona, no podríamos tener amigos. ¿Por qué? Porque en principio el otro no es un objeto de amor, como les dije antes, es un adversario, es un rival, es alguien, ¿no? En primitivo, si tú tenías algo, te mataba y se quedaba con lo que tú tenías. Es decir, que no había un respeto, ¿no? Eran un tipo animal. Pero claro, ahora uno dice, bueno, pero le robo y ya tengo moral. Y hay una instancia moral instalada en mí que si yo lo hago, yo lo puedo hacer, pero tengo culpa. Y diría, no culpa consciente, la peor culpa es la inconsciente. Sobre todo porque tiene que ver con la culpa edípica, ¿no? Porque lo que se realiza no es le robo al compañero el bolígrafo, es que lo que le quiero robar es a mi padre su mujer, ¿no? Que ese es el deseo, que lo realizo con el bolígrafo porque es mucho más fácil. Que la culpa siempre, y es la culpa que interviene en las enfermedades, es la culpa edípica. Y que luego está implicada en las alteraciones neuróticas, ¿no? En el síntoma hay un masoquismo también, ¿no? Hay un sufrimiento que calma ese sentimiento inconsciente de culpa. Los neuróticos, pues, conservan su sexualidad en estado infantil y no han retrocedido hasta él, ¿no? Es como un infantilismo de su sexualidad. Porque la sexualidad sería poder abarcar todo, ¿no? Desde ese ámbito donde en lo social no tengo que ser perverso, pero cuando me voy con mi pareja o mi compañero sexual y él quiere y yo quiero, ahí todo el abanico de la perversión, es decir, por la boca gozo, por el culo gozo, por la polla gozo, por la vagina gozo, mirando gozo, tomando. Es decir, todo ese abanico de esas fases infantiles por las cuales yo he atravesado, todo eso queda luego con una disposición posible para nosotros. Y eso puedo desarrollarlo en la sexualidad privada, pero en la vida cotidiana no conviene que yo actúe de esa manera. ¿Por qué? Porque es perverso. Es decir, porque es algo que muestra una fijación determinada sin tener en cuenta la realidad, la demanda real, si es conveniente o no es conveniente. En realidad nos manejamos, en general, por los gustos, ¿no? Y ahora estoy manejando mucho lo que está diciendo. Pero claro, le pregunto, a mí me gusta la psicología. O yo estudié psicología porque me gusta. Yo esto no me gusta. Esto lo hago porque tal, ¿no? Es decir, nos manejamos mucho por ese ámbito del gusto. Pero que carece de significación. Es caprichoso. No sabemos si lo que estás haciendo es conveniente para ti. O es conveniente, ¿no? Ahora usted estudia una carrera que a usted le gusta, pero no la van a contratar en la vida. En el sentido de que no hay trabajo para eso. Entonces, usted también tiene que incorporar la conveniencia, la realidad, ¿no? La realidad demanda que ahora uno haga fotos. Y a usted no le gusta hacer fotos, pero es que hay que hacer fotos, ¿no? Entonces, eso, cuando no tenemos en cuenta la realidad, estamos en la fantasía. Pero eso es neurótico, ¿no? Eso es restarnos una posibilidad. Como hablábamos al principio, una posibilidad de lo humano. Cuando hacemos lo conveniente, sumamos en uno esa disposición. No para que ahora uno sea fotógrafo, sino es para que uno además haga
lo conveniente en cada situación. Claro, lo que hace la construcción de un neurótico en uno es haber respondido con represión a los deseos. Por ejemplo, en la histeria se ve una disposición de la energía psíquica sexual intensa, pero un rechazo a esa, ¿no? A eso que yo siento por el otro, ¿no? A esa energía que yo siento, a esa excitación que yo siento, que en lugar de expresarla, la reprimo, es decir, la aparto de mi conciencia. Pero eso tiene costes, ¿no? Como les dije al principio, lo reprimido vuelve, y vuelve en calidad de síntomas, vuelve en calidad de lapsus, de olvidos, de actos inconscientes. Es decir, que el inconsciente no se calla, no se puede callar. Que ustedes no quieren ponerse tela de juicio ante mí, no quieren hablar, ¿verdad? Pero es que todos nosotros hablan. Entonces, uno no puede controlar su inconsciente, sino que él nos controla a nosotros. Y como dice el doctor Menasa, el inconsciente no es nuestro enemigo. El inconsciente es lo que nos mantiene vivos. Es la energía pura del ser humano. Por tanto, en lugar de pensar que es mi enemigo y tengo que querer curarme de él o apartarme de él, no, tengo que aprender a escuchar mis tendencias inconscientes para poderlas poner a favor de mi vida, a favor mío, para poder aceptar esas cosas, integrarlas en mi vida. No que mi deseo inconsciente quiere tal cosa y yo tengo que hacer tal cosa. No, el deseo inconsciente no quiere nada, solo quiere expresarse. No tiene objeto. Yo creo que es este objeto, pero no, el objeto es indeterminado, le sirve cualquier cosa. Pero tengo que dejar de tener miedo, tengo que dejar de reprimir aquello que viene desde mi inconsciente, ¿no? Porque ahora la conciencia va a ponerse como un muro frente a eso, va a poner la censura. Y claro, cada vez si yo actúo desde la represión, cada vez el muro es más grande. Pero claro, mi energía no está en la conciencia, mi energía está en el otro lado, detrás del muro. Entonces cada vez me voy empequeñeciendo. Cuando uno se enferma con un síntoma, bueno, parece que hoy en día se normaliza, ¿no? Bueno, ¿quién no tiene una obsesión? Bueno, soy un poco delicado en esto, no me gusta esto, ¿no? Bueno, pero es que no se queda solo ahí, es que cada vez va más, ¿no? Cada vez va más, cada vez va más. Y ya digo, cada vez la energía del sujeto está más encerrada y menos, puede ser menos utilizada por ti, por tu yo, por tu vida real, ¿no? Entonces, ya digo, el psicoanálisis es un instrumento interesante, un instrumento de conocimiento, pero un instrumento también para utilizar la energía que todos nosotros tenemos. Claro, dice que hay algo que se opone en nosotros al desarrollo de nuestra sexualidad. Podemos respirar un poco, decir, no soy tan terrible, sino que es algo común que en todos nosotros esté, ¿no? Esa fuerza que se opone, ¿no? Esa fuerza que de alguna manera se resiste a esa sexualidad, a esa fuerza que tiene el ser humano. Tiene una fuerza que no conocemos cuál es, ¿no? Es decir, la inteligencia y la capacidad del ser humano es, por ahora, infinita. Pero también, si la ponemos para enfermarse, vemos toda la variedad de enfermedades que puede producir el hombre, y vemos como sin un tratamiento psíquico esas enfermedades no tienen resolución, ¿no? Te curo de un cáncer, pero no trato tu inconsciente y el cáncer vuelve. Entonces, te atiborro a quimioterapia, pero no estoy tratando la etiología de ese padecimiento. No estoy tratando que hay una estructura psíquica que sostiene el cuerpo, que no puedo pensar que el cuerpo va por ahí y lo psíquico va por ahí. No, es que forman parte, ¿no? De la misma estructura. Y hay algo que se opone en nosotros al desarrollo de nuestra sexualidad. Dice, como si siguiésemos deseando y temiendo en la sexualidad adulta lo que fue en nuestra sexualidad infantil prohibido o imposible. También eso, ¿no? Te dijeron que no en ese momento. Y ahora uno ha llevado ese no a un montón de campos de su vida. Y hay un montón de cosas en tu vida que tú ya le pones, no, eso no puedo, yo no sé, no, yo no puedo, uy, qué miedo. Era un no en ese momento para un niño de 5 años, pero no un no para una persona de 35. Lo que tú no pudiste en ese momento lo estás actualizando a un momento que ya no corresponde, porque es muy interesante ese tiempo del inconsciente,
donde somos un adulto, ¿no? Aquí no hay ningún niño, pero somos niños. Hay situaciones en las cuales actualmente ahora uno reacciona como ese niño. Y hay a veces que uno reacciona como un viejo, y no es un viejo todavía, pero ¿no? Uno tiene todo ese recorrido. Y ahora, para que ustedes puedan hacer preguntas, le voy a leer, es un poema o una canción. Miguel Óscar Menasa lo nombró Clemens Muniz. Miguel Óscar Menasa es el director del Grupo Cero, el que funda el movimiento científico-cultural Grupo Cero. Es un poeta muy importante, es un psicoanalista, es médico, es el que por ahora es máximo exponente de ese pensamiento Grupo Cero, ¿no? Donde une poesía y psicoanálisis como instrumento de conocimiento, y donde tiene una obra. Ahora en junio celebramos un simposio sobre su obra escrita, y vamos, ¿no?, de todos los 60 libros que tiene publicado en poesía y psicoanálisis, pues los psicoanalistas y los estudiantes de la escuela vamos a ir trabajando esa obra para seguir investigando, ¿no?, a dónde nos lleva. Y él es el máximo exponente de esta idea, ¿no?, de la utilización del psicoanálisis para la desinhibición del sujeto y para poner esa energía, en lugar de en enfermarse, ponerla en pintar, en crear, en trabajar. Es el máximo exponente del trabajo psíquico puesto en la realidad, ¿no? Porque lo que nos pone de manifiesto Menasa, como tú dices, como un hombre de 80 años, es pintor, es director de cine, es poeta, es psicoanalista. Tú dices, no puede ser. Bueno, el máximo exponente nos está poniendo de ejemplo de que todo es trabajo. Además, un trabajo que no es individual, es un trabajo entre otros. Si no hay otras personas implicadas en tu proyecto, no hay proyecto. No existen los proyectos individuales. No existe el sujeto individual, el sujeto psíquico, el sujeto psíquico y social al mismo tiempo. Y si tú no puedes lo social, no puedes lo psíquico, eres un neurótico. Vives en tu fantasía, vives con tu papá y tu mamá todo el tiempo. Entonces, es grave, ¿no? Es grave. En el sentido de que nos tenemos que plantear cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué le tengo miedo a esa disposición de mi vida, ¿no? A esa riqueza. La riqueza no es los millones que uno tenga en el banco, que no sé si alguno de nosotros lo tiene o lo va a tener nunca. Es lo que tú puedas hacer con tu vida, con tus relaciones, con tu energía, con tu proyecto, y cada uno de nosotros diferente. Esa es tu riqueza, como tú la quieres usar. Si no la usas, no la tienes, ¿no? Entonces Menasa escribe esto. El sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad, y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego danzan ese compás que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón, para poderte decir, ven, hagamos el amor, aunque nada te prometo, no sé si me gustará. El libro, poema, canciones de Miguel Óscar Menasa. Bueno, ahora espero sus preguntas sobre el tema. Me gustaría, ¿cómo se puede explicar desde el psicoanálisis las violaciones múltiples que ahora están muy, muy en los medios de comunicación, ¿no? El tipo manadas, todo esto. No sé si tiene explicación. Bueno, ¿cómo se puede enfocar? Bueno, se puede enfocar por un lado en que sé, ¿no? Antes estábamos a punto del 8 de marzo, celebración del Día de la Mujer. Pero el Día de la Mujer, no solo de la mujer, es que lo femenino y lo masculino están cada uno de nosotros, ¿no? No es una cosa de la mujer lo femenino, es una cosa del hombre y la mujer. Pero usted piense que lo femenino está más reprimido en la mujer que en el hombre, ¿no? Es decir, que la mujer tiene un mayor grado de represión que el hombre. Tanto que todavía, ¿no?, está la mujer en posición objeto. Históricamente, la mujer en general ha sido un objeto de intercambio, no era un sujeto. Era un objeto de la familia, y era un objeto que la familia utilizaba para intercambiar y generar otra familia. Pero la mujer no decidía
la mujer, ¿no? Era un objeto de la especie para reproducir o que se intercambiaba. Que es muy reciente el tiempo donde la mujer pasa de la posición objeto a sujeto, donde la mujer puede decidir, donde la mujer puede trabajar, donde la mujer puede tener una economía propia. Hace muy poco tiempo usted iba al banco y su marido podía sacar el dinero de su cuenta aunque estuviera su nombre. O te llega una carta a tu casa y te la puede abrir tu marido, tu padre o tu hermano, cuando eso es en contra de la ley, pero eres una mujer. Entonces no es un fenómeno solo actual de la violación. Primero pensemos que la mujer siempre fue usada. Es decir, que ¿no? Pensemos en el primitivo que cogía a la mujer y era un objeto para el uso del hombre, del varón. ¿Por qué? En primer lugar, por la fuerza. Tenía más fuerza que tú. Entonces, ¿cómo te defendías? Y luego está la ideología. Porque ya no solo es una cuestión de fuerza, es una cuestión de que ideológicamente a lo largo de miles de años a nosotras nos han metido ese, ¿no? Ese papel de la mujer en la familia, ese papel de la mujer en el amor, ¿no? De la mujer trabaja más fácil por amor que por dinero. Para ella, las mujeres son trabajadoras desde siempre. Se han ocupado de la casa, de los hijos, de la granja, de la comida, no sé qué. Hay esta cultura donde el hombre está en la casa inventando palabras y es ella la que va a cazar, la que va a buscar leña. Son unas currantas máximas, ¿no? Pero luego es el hombre el que se lleva, ¿no? Y que decide que está las cosas a su nombre o el que ha entrado en la cadena del dinero. Entonces ahí el psicoanálisis es un instrumento muy importante, les he dicho antes, para el hombre y para la mujer, para poder liberar ese campo femenino que es muy interesante, que tiene que ver mucho con la creación, con la producción de la novedad, ¿no? La masculino ya ha hecho, a lo largo de la historia, ya ha hecho sus revoluciones y han fracasado. Es decir, más o menos ya hemos visto lo que el hombre ha proyectado, ¿no? Inventó la guerra, pero no sabemos todavía lo que la mujer puede inventar. Por ahora la mujer no ha decidido unirse. Por ahora la mujer no ha decidido generar esa fuerza de trabajo que sea la producción de una estructura que le permita desarrollar esa, ¿no? Esa otra forma de pensar, la vida sexual o la vida social. Por ahora, ¿no? Lo intentamos a veces, pero nos sigue, ¿no? Nos sigue ganando en muchas oportunidades esa ideología inconsciente que hay en nosotras, donde se enamora y dice, ay, voy a tener un hijo, voy a dejar de trabajar. Y luego para volver, ¿no? Y vuelves y ya no eres la misma. Ya no eres la misma nunca más. Es decir, que a veces tu mujer desaparece y solo está la madre. Entonces, que hay un trabajo muy importante en nosotras. Cuando hablamos de violaciones múltiples, violaciones y tal, vale, sí, hablemos más de los hombres, pero no sirve solo de eso, ¿no? No sirve pensar que siempre somos nosotras víctimas de lo que hacen los hombres. Primero porque las mujeres somos las que guiamos a los hombres, las que les transmitimos también una diferenciación con respecto a las hijas, ¿no? Educamos lo mismo a las hijas que a los hijos. Es decir, que seguimos estableciendo unos roles diferenciadores. Nuestra hija es ambiciosa y decimos, qué ambiciosa que eres, pero si un hombre es ambicioso no le decimos de la misma manera, ¿no? Es como una mujer ambiciosa, es raro, ¿no? Quieres más de lo que puedes, ¿no? Y la familia y la pareja, ¿no? Es que ese peso está en cada una de nosotras. Y luego esa cuestión de la violación, no podemos pensar que el deseo de violar solo viene del hombre. Todo lo que pasa en tu vida, ¿no? Que tiene que ver con tu deseo. Y si no, no te puedes pensar. Porque si no, pensaríamos que todas somos víctimas. Y no es verdad. Por el hecho de ser una mujer, todas no somos víctimas, ¿no? Entonces, cuando algo te pasa, tú tienes que analizarlo desde tu lugar. ¿Por qué a mí me ha pasado esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi deseo? Hay que pensar que el que desea solo es el otro, ¿no? Las relaciones, ¿no? Se producen entre un otro y yo. Y si no, no puedo avanzar. Entonces hay algo todavía en la mujer que no quiere implicarse en la cuestión, que sigue siendo objeto y pensando que el que desea es el otro. Y yo creo que, ¿no? Que hay muchas cosas que cambiar en las instituciones, en la familia, ¿no? Que ahora sigue habiendo una regresión a modos que ya habíamos pasado en la familia, ¿no? Que con la revolución industrial las mujeres salimos al trabajo, pero que estamos viendo con la crisis, con todas las crisis y todas las guerras,
las que tienen que volver a la casa y las mayores perjudicadas y las que pierden los derechos son las mujeres. Los hombres también, pero más las mujeres. Luego, para volver a conquistar lo que teníamos, ¿no? Porque el 8 de marzo no se celebra el día de fiesta, era un día, ¿no?, significado donde murieron mujeres defendiendo sus derechos. Es decir, los derechos, había una huelga hace un momento aquí de trabajadores, pero es que las leyes que regulan el trabajo han sido conquistadas con trabajadores que han reivindicado sus derechos a tener un salario justo, a tener vacaciones, a tener condiciones de vida que dignifiquen el trabajo para poder vivir y no morir en la fábrica para que otra persona se beneficie de tu trabajo. Entonces, que todo es una conquista de derechos, pero luego hay que seguir trabajando para mantener los derechos, porque si hablábamos de esa fuerza que se opone en nosotros al desarrollo de nuestra sexualidad, esa fuerza que tiene que ser constantemente para que la censura no nos quite esa libertad sexual que nos propone, por ejemplo, el psicoanálisis, que es la libertad de hacer, ¿no?, de que nuestro deseo inconsciente nos guíe, nos determine, esa fuerza necesaria para cualquier proyecto que ustedes tengan, ¿no? Se ve mucho cuando tú pones toda tu energía, tu voluntad consciente, la energía es poca, pero si pones tu deseo inconsciente, es una energía inconmensurable. Es decir, somos muy fuertes, ¿no? Y un psicoanalista tiene que ser como el muñeco ese que te tiras y se tiene que levantar, te tiras y te tiras. Esa es la vida de un psicoanalista. Es decir, todo el tiempo el paciente quiere tirarte de ese lugar. Quiere que no tengas la razón, quiere que te equivoques, quiere abandonarte, ¿sí? Y tú tienes que ser. Pues en cada uno de nosotros, en el campo que cada uno le ocupe, el deseo inconsciente es: me quiero caer y no me voy a caer. Voy a ser. Ese es el trabajo para toda la vida, ¿no? No sé si lo conseguiré, no me importa, tengo que seguir. Y así tengo un camino para vivir, ¿no? Entonces, ya digo, en ese ámbito, pues habrá que regular, habrá que perseguir, pero vivimos en una sociedad que en los últimos años ha involucionado los derechos a las mujeres, los derechos sociales, donde se nos ha prohibido la manifestación, donde se nos han prohibido muchas cosas, donde las condiciones de trabajo han empeorado muchísimo, y bueno, beneficiando a X personas, a una ideología pasada ya, pero que sin embargo la mayoría de nosotros, víctimas también de la alienación del sistema, pues no hacemos nada para modificar eso. Es decir, que también hay una complicidad en cada uno de nosotros, ¿no?, una censura en cada uno de nosotros a amoldarnos a esa esclavitud del hombre, ¿no? Porque claro, el esclavo al fin y al cabo tiene un amo que trabaja para él. Pero si salgo de amo y esclavo, ya voy a tener que trabajar toda mi vida. Como digo, para sostenerme en mi deseo. Hay que ser un poco más valiente, ¿no? Hay que ser un poco más valiente para posicionarme frente a mi deseo sexual, que a veces es que un hombre me penetre. Pero tengo que darme cuenta de mi deseo, ¿no? De que a veces yo deseo una cierta violencia en mis relaciones, y sin embargo, no. Digo que me han violado, pero ¿por qué no asumo que hubo algo en mí que también deseo esa fuerza? Que es fuerte, ¿no? Fuerte a asumir la vida que uno va haciendo. Yo tengo una pregunta, porque cuando yo me leí el libro de Tres teorías sobre el desarrollo sexual de Freud, en ciertos puntos como que no he llegado a entender lo mismo que usted. Porque, por ejemplo, realmente cuando él hace desarrollar las fases del desarrollo psicosexual, él propone una sexualidad madura y también como solución a los otros tipos de fijaciones de las fases anteriores, que se llama la perversa. Entonces, como que en eso, por ejemplo, discrepo del psicoanálisis y de Freud, porque, no sé, a lo mejor me he confundido entendiéndolo, pero yo entiendo que propone la fase genital y las relaciones sexuales, concretamente heterosexuales, como solución a ese problema de perversión y sexual, ¿no? No. Él habla de que la desexualidad adulta es el desarrollo de la sexualidad infantil, pues en la vida del adulto. Claro, pero la nueva fase serían, si se vuelve a ella, son fijaciones que se han pasado. Eso ya es la neurosis. Claro. La neurosis es la regresión a una de esas fases. Claro, pero todas esas fases unidas son la sexualidad del adulto. Claro, pero propone la fase genital final como la sana, realmente. No, no la sana. Le dije antes, somos una especie que muere. Es decir, somos un sujeto que muere. Entonces, nuestra especie, ¿no? César Pavese, en Diálogos con Lefort,
es un libro muy interesante, tiene un diálogo de Tiresias y Edipo y habla de la sexualidad como la roca, es decir, es aquello que no se puede modificar, que viene con nuestra especie, que hay algo en cada uno de nosotros que ya no solo es inconsciente, que no es inconsciente, que es porque tú eres un ser humano. Es como el perro, ¿no? Por mucho que tú lo eduques para que me haya, es un perro, ¿no? Solo se puede reproducir con perros. Pues nosotros, hasta que se demuestre lo contrario, somos humanos. Y como humanos, en ti, si lo pensamos como un chip, que en ti hay un comando para reproducirse. Le importa si es guapo, si es feo, si es simpático, reproducir. ¿Por qué? Porque tú formas parte de un germen inmortal que es la especie y que demanda de ti eso. Otra cosa es como cada uno de nosotros se sale de eso. Entonces, claro, ese desarrollo de la sexualidad infantil, ¿no? Donde vamos constituyendo nuestro cuerpo, se encauza hacia esa fase genital porque esa zona es la que permite la reproducción de la especie. Es decir, que todo está predestinado en nosotros para que esa zona tenga un protagonismo fundamental porque es para la especie, no para el sujeto. El sujeto goza chupándose el dedo y no necesita follar. Follar para él es chuparse el dedo. Pero la especie no se satisface con su dedo. Claro, es que no llegué a entender o no llegué a ver que le especificase que fuese como fin reproductivo general de la especie, sino que estaba realmente también analizando el psiquismo sano versus el patológico y tal, pero bueno, se puede leer así también, pero yo no lo entendí así concretamente. Claro, lo que él nos va a mostrar es eso, que está esa sobredeterminación de la especie en nosotros, pero luego está la sobredeterminación psíquica, donde el deseo inconsciente puede servirse de todas esas modalidades eróticas, de la oralidad, del anal, de lo genital, de la mirada, de la palabra, de todo ese abanico para expresarse, para satisfacerse. De todo ese abanico lo puede usar todo a la vez, o la perversión es quedarse fijado en un solo punto. Y la perversión ya está determinada, ¿no?, en el adulto como un repudio a la diferencia sexual. Porque el problema que produce las alteraciones en nosotros es el rechazo a la diferencia sexual. ¿Qué quiere decir? El rechazo a la mortalidad. Que la enfermedad es una convicción del sujeto psíquico de su propia inmortalidad, ¿no? Entonces, me tengo que enfermar para creerme que soy lo que no soy. Porque para ser un ser humano normal o sano, tengo que aceptar un límite, el límite de la diferencia sexual, ¿no? El límite de que hay algo que no voy a poder tener. Hay algo que fue perdido, porque ahí dice también, el niño y la niña, en primer lugar, no saben que hay una diferencia sexual. Para ellos todos somos iguales. Para ellos el niño y la niña pueden tener hijos. Primero no sabe cómo se producen los hijos. Se creen que se come uno algo y luego caga el hijo, ¿no? Hay una, que es un texto muy bonito, los tres ensayos para la teoría sexual, ¿no? Que nos, claro, ya digo, nos encamina a otro mundo. Es que con las ideas que uno tiene no puede entrar, ¿no? Todo el tiempo que, ¿no? Dice, no puede ser, mismo, pero por la moral. Porque tú has pasado por esa fase, pero lo has reprimido. Hay una fase de latencia que borra todo eso. Entonces, claro, tú dices, ¿qué dices? ¿Y cómo a mí me va a pasar eso? ¿No puede ser? Bueno, pero por eso uno se tiene que alejar de la experiencia para, ¿no?, para incorporar eso que te está diciendo que te pasó, pero que tú tuviste que olvidarlo. ¿Para qué? Para poder la sexualidad del adulto. Pero que luego en la vida adulta, la enfermedad, la perversión, son los desvíos frente a esa modalidad donde he tenido que aceptar la diferencia sexual, ¿no? Que existe el pene, que existe la vagina, que soy mortal, que la vida se me va a acabar y que el otro nunca va a poder ser de mi propiedad, de mío, ¿no? Entonces la homosexualidad sería como la perversión, porque no tiene fin de la reproducción. Por ejemplo, en los tres ensayos, el primer trabajo que hace es sobre la inversión o la homosexualidad, porque si vemos la normalidad desde ese ámbito de la reproducción, la inversión sería una perversión considerada desde ese lugar. Pero él va a decir que es que en cada uno de nosotros está esa modalidad. En el sentido que psíquicamente está la bisexualidad. No somos ¿no?, hombre o mujer. Somos, en el sentido, nuestro objeto de deseo puede ser un hombre o una mujer.
en el sentido que el otro me sirve para la satisfacción de mis tendencias pulsionales. Entonces, que la homosexualidad también es una manera de rechazar la heterosexualidad, que es tolerar la diferencia. Porque uno puede ser una pareja heterosexual. Yo soy heterosexual porque yo soy una mujer y él es un hombre. Sin embargo, me comporto como si fuéramos iguales. Y no somos iguales. Pero que dos mujeres tampoco son iguales. Entonces, que en general lo más difícil en el ser humano es ser heterosexual. Es decir, es saber que somos diferentes. Saber que como yo pienso no es como tú piensas. Es saber que mi vida no es tu vida. Vemos que somos bastante homosexuales en general, ¿no? Aunque tengas una pareja aparentemente heterosexual. Pero nos movemos mucho en esa idea de que tenemos que estar de acuerdo, que tenemos que ser iguales, que tenemos que llegar al orgasmo mismo vez, que, ¿no?, somos muy intolerantes con la heterogeneidad. No son aprendidas, porque aprendido sería como que uno lo aprende solo, sino son una construcción. La sexualidad de cada, la modalidad sexual de cada uno se construye en cada uno. Pero ya digo que no es una, que tengo todo el abanico, que no me puedo creer que como soy, soy, sino soy todo en la disposición humana. Puedo amar a un hombre, puedo amar a una mujer, ¿no? Entonces, que en realidad tendemos a encasillarnos, como si soy neurótico, o sea, no, ¿no? Cuando el funcionamiento del aparato psíquico es común en todos nosotros, ¿no? Que puedo elegir una modalidad heterosexualidad, heterosexual, o una modalidad homosexual, y luego me gusta una mujer y luego un hombre, yo, en el sentido que soy un sujeto sexual, me tengo que considerar. No definirme como una... Definirse es un rechazo. Pero rechazo no es rechazo a la mitad de la población. Hay rechazo de una mitad de mí, ¿no? Entonces, que yo digo que la reivindicación no tiene que ser con identificarse con algo, sino tiene que ser con poder incorporar todo lo que de humano hay en mí. Que a mí me estaba muy de moda el que hay que ser muy bueno, pero ¿cómo te haces creativismo sin que nadie te quiera? ¿Cómo? ¿Que te da? Claro, no puede ser. Pero no sin que nadie te quiera, es que para que te quieran los otros, tú lo tienes que querer también. Entraríamos en la autoestima, ¿no? Pero la autoestima no es quererse mucho a uno, es si tú quieres a los demás, si tú quieres lo que haces, si tú pones tu energía en el mundo, eso te genera la autoestima. Vas a ser querido. El problema del que no tiene autoestima, que no tiene amor a sí mismo, es que es muy narcisista, que no puede poner su energía fuera de sí, ¿no? Porque ya has sido amado. Si tú estás vivo, ya te han amado. Si no, no llegarías aquí. Ya hubieras muerto en tu proceso, ¿no? Pero, ¿no?, la complejidad de cada uno es a ser generoso, a poner su energía fuera, porque es que todos somos narcisistas en primer lugar, pero ese narcisismo tiene que regularse. Es decir, tengo que poder ser narcisista, pero entregándome algo. Si no me entrego algo, ese narcisismo es una energía que solo está puesta en mí. Tanto que puedo llegar a la esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia no tiene mundo, está amándose a sí mismo. Ha cortado todas sus relaciones con los objetos. Entonces, por eso, para amarme a mí es amar a los otros. Amando a los otros, me amo a mí. Como yo amo a los otros, es como me amo a mí. Y si no amo a los otros, solo me amo a mí. Es decir, me amo a mí. ¿Vale? Hay muchas preguntas. Vamos a ver. Bueno, el narcisismo, ¿no? Que decimos que todo el mundo lo tenemos. Pero eso de quererte a ti mismo, a lo que tú estás diciendo, de que querer a los demás, siempre te enseñan que era los demás, por lo menos en mi caso, yo estoy hablando de mi casa, porque cada uno sentimos distintas zonas. Somos espejos del otro, somos diferentes, si no el mundo sería muy aburrido. Entonces, yo llegaba a esa conclusión que si todos fuéramos igual, el mundo sería súper aburrido, por eso tenemos que ser diferentes. Bueno, a ver si no me desvío. Desde mi interior, te digo que a mí me han enseñado a querer a los demás y nunca me han enseñado a querer a mí mismo. Si fuera tan sencillo que queriendo a los demás tendría una buena autoestima, yo no tenía una buena autoestima. Y es muy difícil, ¿eh?, romper esos lazos. A mí me parece muy difícil. Que es
yo hago cosas por los demás o yo amo a los demás, pero yo espero que esos demás me devuelvan sí, algo. Sí, esperar eso es malo. Y eso produce frustración. Sí, sí. Pero es lo que te han enseñado. No sé si le han enseñado. Usted no se da cuenta que usted cuando ama a los demás, la que más goza es usted. Sí, pero a veces ha sido muy desproporcionado porque me he olvidado de mí. No, nunca se olvidó. ¿No se olvidaron de mí? No. Pero me frustraba porque no he sido yo como que yo soy, porque me han enseñado. Pues, por eso es el trabajo a seguir haciendo, como hemos dicho. Sí, yo llevo un tiempo trabajando eso y entonces mi autoestima está subiendo. Pero yo no puedo ayudar al otro si yo no tengo lo que tengo que tener. Pero si tú tienes, porque uno no tiene nada. Yo sí lo todo tengo. Está fuera. Lo tengo, pero todavía no lo he aprendido. Lo que pasa es que uno goza en el goce del otro. Sí. Pero para usted el otro es otro que no. Y sin embargo, yo le estoy diciendo ver, que el otro no comprende de usted. Forma parte de usted, sin, de su aparato psíquico. Sin querer esperar nada. Exacto. Y el problema es que siempre dice, se quiere, pero se espera, porque te dice, ay, como tú no seas bueno, no te va a querer nadie. Y dice, bueno, ¿y eso qué? La soledad te la ponen como una cosa, como un demonio, ¿no? Y yo ahora mismo, mira, de verdad, yo no. De verdad, dice que no. Qué feliz soy descubriendo mi soledad. Porque tenía un miedo a la soledad tan grande. Claro, tenía dependencia. Tenía dependencia, en el sentido, no conocías el amor. Era dependencia. Ahora estoy aprendiendo a... O sea, el amor, cuando yo no necesito del otro, es cuando lo puedo amar, en el sentido que... Sí, es. Que yo hago algo por ti, pero es que tú estás en mí. Entonces, todo lo que ella haga, pues, es un beneficio para mí. Pero claro, no puedo hacer algo... Usted ha hecho cosas con las que usted no estaba de acuerdo, o lo hacía por el otro, pero... Por el miedo, también. Por miedo. No, no, ni no, mal. Pero ahora, desde que he descubierto eso, tiene mi valor existencial. Y hay que dejar el mundo un poquito mejor que me lo encontré. Claro. Y entonces así estoy amando a mí y a los demás. Claro, claro. No volver atrás. Por eso yo me da tanto coraje que estamos volviendo atrás, de verdad. Pero es que ahí no puedo hacer nada. Bueno, pero dice Menasa que son cosas psíquicas. En cada uno también. A veces uno es como si volviera a la fase oral, ¿no? Y no sabe nada de todos los chupas. Pero no nos creamos que nos vamos a quedar así. Se repiten cosas, pero también se sigue trabajando para avanzar en cosas. Porque nos hacen creer que el mundo no avanza, pero también para desalentarnos. ¿No? No podemos creer que el mundo no avanza porque hay gente que escribe, hay gente que pinta, hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que no sé qué. Y también llega... Nos desalientan para que dejemos de hacer esas cosas. Y llega la conclusión... de que yo siempre he querido cambiar, que ha sido al mundo, el mundo no se va a cambiar, el mundo va a ser igual, pero yo tengo que ser ejemplo de lo que, el cambio que quiero ver en el mundo. Claro. Si todo el mundo hiciera eso, el mundo cambiaría. Claro, tú tienes que hacer tu vida. Yo tengo que hacer mi vida y el ejemplo que yo quiero ver en el mundo. Pero no pedirle a nadie que haga eso. No, nadie va a hacer lo mismo. No lo va a hacer, ¿no? Eso sería muy duro. Bueno, gracias. Gracias. A ver, yo tengo un hijo con 21 años y una niña con 17. Nadie lo diría. ¿No? mi madre tiene 36 y siempre en mi casa he intentado de contar a mi madre, de ser abierto y tal. Ella tiene, hablando del tema sexual, ¿verdad? Entonces, yo ahora cuando hablo con mi hijo me sorprende lo que ha cambiado un poco, ¿vale? Porque yo me considero joven y he sido abierta con ellos, pero lo que sí veo mucho es como que ahora, que no lo critico en absoluto, pero como que todo vale, y veo a nivel de las mujeres, entre ellos, porque él es chico y ella es chica, como que las charlas que han tenido en el instituto, como mucha rabia de las chicas a la hora de expresarse. Entonces mi hijo, como él de que en casa hay una normalidad, tanto el padre como por parte mía, que ya que había nuestro encontronazo, porque yo empecé a trabajar, tuve que dejar de trabajar para poder estar con ellos porque no tenía quien me echara una mano, después volví a la vida laboral. Entonces sí es un momento muy difícil para nosotras. Y tú tener que decir, me quedo en casa, lo hice porque quise, pero luego el reincorporarte, lo que has dicho antes, cuesta. Y son etapas que tienes que ir aceptando, pero cuesta. El decir, me quedo de mami completamente 2 años 3 y después me inicio. Pero sí veo que las niñas de hoy y las mujeres de hoy hacen carrera, estudian, y el tema social no acompaña. Entonces eso sí te crea un poco de, a nivel mío, de frustración, de ver que no hay medios para que ellas puedan llevar, tanto ellas como ellos, ¿eh? Porque yo creo que cada día los niños están más, los jóvenes, más involucrados en el tema familiar. Claro, pero por eso aquí estamos en un lugar lleno de jóvenes. Sí, es lo que veo. En el sentido, por eso también, el compromiso que cada uno de nosotros tenemos
Porque va a haber mujeres que sean madres y necesitamos que haya madres, porque como no haya niños, ya digo, la especie desaparece. Necesitamos que haya niños, que haya trabajadores, que haya gente que, ¿no?, que pague nuestros sueldos de pensionistas en el futuro. Pero también necesitamos que haya hombres y mujeres que trabajen en las facultades, con las clases, los ayuntamientos, las leyes, estableciendo otras maneras de pensar la organización social. En el sentido, para que haya guarderías en los centros de trabajo, para que en el futuro podamos pensar la vida del hombre y la mujer, no tanto que el hombre tiene estos roles y la mujer tiene estos roles, sino que la familia es una institución de la especie, pero la mujer no puede ser solo un instrumento de la familia. Los hijos son de los reyes y de la mujer. Es que el hombre se pide cosas. No, y la mujer más. Sí, sí, pero me refiero a nivel de hijos también. Claro. Y algunos que no tienen trabajo. Claro, pero pensemos eso, que en los últimos años se va cambiando, ¿no? Y ha habido muchos avances, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, veo que... Te voy a preguntar sobre la biodecodificación, si le parece respetable el concepto del sí. No lo conozco. Yo solo sé que el psicoanálisis es la única disciplina que trabaja los procesos inconscientes, sexuales, infantiles y reprimidos, y que ha descubierto que las patologías psíquicas son una manifestación de estos sexuales reprimidos. Entonces, otras disciplinas, la psicología conductual, la gestal, trabajan otros aspectos, pero no los inconscientes. Entonces, como no lo conozco, no le puedo decir. Respetable es todo aquello que sea un trabajo humano puesto en el mundo para avanzar en algo. Pero no podemos querer que todo sea como el psicoanálisis, porque no trabajan, ¿no?, lo mismo. Trabajan otra cosa. Entonces, en el sentido que el psicoanálisis sirve para sus cosas, pero no lo es todo, ¿no? Pero el psicoanálisis sirve para trabajar los procesos psíquicos inconscientes y reprimidos. El yoga sirve para otras cosas, la medicina sirve para otras cosas, entonces tenemos que pensar la interdisciplinaridad del sujeto, ¿no? Entonces, poder entender esos campos, no decir, porque yo hago esto, ya es como el inconsciente. No, el concepto de inconsciente está articulado a otros conceptos. Si yo no tengo la teoría, puedo decir que hago psicoanálisis, como hay médicos o psiquiatras que dejan hablar al paciente y dicen, yo te psicoanalizo. Pero es que hablar no es psicoanalizarse. Psicoanalizarse es hablar, asociar libremente con un psicoanalista que desde la teoría interpreta al paciente. Entonces, si no tengo el instrumento teórico, no es psicoanálisis, es otra cosa. Entonces, en ese sentido, el respeto de cada uno de los campos, el área que trabajan. Entonces, yo no sé lo que hace la biodecodificación, pero tendrá su campo de trabajo, ¿no? Como otros campos de trabajo que lo que intentan, entendemos, es mejorar la vida del hombre, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto es importante el trabajo interdisciplinar, pero sobre todo el trabajo teórico de cada profesional que tiene que entender que la formación debe ser continua, de que si yo no estudio constantemente la teoría, mis opiniones van a poder más que aquello que yo estudié. Que si no estudio constantemente, al final acabo opinando como cualquier otra persona. Entonces, ahí todos tenemos el compromiso, si queremos ser un profesional, de que la teoría pueda más que nuestra opinión, ¿vale? Que uno queda en el último lugar. Lo primero es la teoría. Y ya para terminar, que no tenemos que marchar. Yo me da una duda. Sí. Sobre lo que has dicho antes, de que realmente se enamora de uno de los escritores y odia a otro, un niño tiene, por ejemplo, una chica, se cría solo con su madre, y ella es, por así decirlo, heterosexual. No tiene un progenitor del que enamorarse. ¿Eso en qué le afectaría luego en su vida? Claro, tenemos que pensar que no se trata de padre y madre como figuras, sino como funciones. Entonces, la función de la madre es esa función nutriz, función protectora, la primera función erótica para el aparato psíquico del niño. Y luego la función padre va a ser aquella ley o función que venga a separar al niño de la madre. Puede ser el padre, pero puede ser el trabajo de la madre que hace que lleve al niño a la guardería. Es decir, algo que separa al niño de la madre, para que haya dos,
Porque en un primer lugar el niño está pegado a la madre, es un solo ser. Y el padre es como un representante del mundo. Te viene a separar, te viene a decir, no, esto ya no es para ti, tú tienes que ir. Entonces vemos que no hace falta que haya un padre, que en el mundo siempre hay algo que te separa de esa idea que tú tenías, de esa atribución que tú tenías. Porque en principio para el niño esa función madre es el lugar donde se puede todo, es decir, tú no puedes nada, no puedes comer, no puedes... Pero ese lugar que viene y te satisface tus necesidades, tú le atribuyes a ese otro lugar de totipotencia. En primer lugar, ya digo, necesario por tu incapacidad de subsistencia. Pero tiene que haber en tu proceso de desarrollo psíquico un momento en el que tú le dejes de atribuir ese poder a tu madre, a ese lugar, para que tú la humanices, tú entiendas, mira, porque si no, uno sigue creyendo, que pasa a veces en las parejas, que el otro te va a dar la felicidad, que el otro te lo va a dar todo. Y ahí es cuando no nos entendemos ya con las parejas. Nadie te puede dar nada, ¿no? Sino que te da cada uno lo que uno es capaz de tomar, pero el otro no tiene la potestad de satisfacer tus necesidades. Sin embargo, viste que como uno tuvo ese lugar donde el otro te lo daba todo, uno quiere retornar a ese mismo lugar, ¿no? Donde había alguien que era todo eso, pero alguien que no estaba sexuado, que no era un humano, era un todo, ¿no? Se llama madre fálica, ¿no? El proceso de complejo de Edipo es quitarle esa atribución, porque el falo no es el pene, es la atribución que el niño hace a la madre, a ese lugar, de que todo viene de ahí. Pero claro, si yo me quedo con eso, no hay mundo. El padre es el que tiene que decir, no, no, hay algo que le falta a tu madre, hay algo que ella no puede y que tú tienes que ir a tomar al mundo, ¿no? Tú tienes que buscar tus satisfacciones que nunca van a ser completas, pero las tienes que buscar en el mundo. Nuestra vida no tiene que ser completa, tiene que ser humana. Tiene que, ¿no? Ninguna satisfacción tiene que ser completa, ninguna lo es, y por eso no deja de ser satisfactorio, ¿no? Uno no deja de gozar, hay cosas que no he entendido en la conferencia, pero algo entendí, ¿no? Entonces, en ese no todo es donde hay, ¿no? Una castración de ese lugar donde yo atribuyo que todo está ahí, ¿no? ¿No? Yo leo el libro y aunque todo esté ahí, no lo puedo entender todo, ¿no? Hay un lugar que siempre hay una falta, hay unos... Y eso es lo que mueve también tu deseo a seguir estudiando. Porque si no, uno cree que ya lo tiene, que ya lo consiguió, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo. Seguiríamos hablando del tema porque es el psicoanálisis es una disciplina muy interesante, apasionante. Nosotros vamos a tener hoy un día muy intenso en Málaga que espero compartir también con ustedes. A las 5:30 de la tarde, en la Plaza de la Marina, número 4, la antigua Diputación de Málaga, en el edificio, vamos a dar una conferencia sobre el psicoanálisis y el miedo a la enfermedad. Todos aquellos que deseen venir, a las 5:30, en la antigua Diputación, Plaza de la Marina número 4, en la sala Málaga Interior. Y a las 7:30 de la tarde, en el Museo Rebello de Toro, hacemos un recital poético. Y Clemons cantará, porque además canta y pone música a los poemas de Miguel Oscar Menas. Así que están todos invitados. Mañana sábado, Clemons y Laura López, en la calle Mendivi, número 3, organizan Medellín, un taller... Medellín. Calle Medellín, número 3. Sí. Un taller sobre la interpretación de los sueños. No obstante, Laura López es la que tiene en calle Armengual de la Mota su consulta de psicoanálisis, da conferencias en el Corte Inglés y en muchos lugares. Así que el Grupo Cero tiene un movimiento continuo en Málaga y bueno, y lo que necesiten de nosotros o de mí, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. ¿Quieres comenzar un proceso de cambio temporal? ¿Sí? ¿Quieres viajar en el tiempo? ¿Regresar al pasado y solucionarlo todo? Pues no se puede. Pero sí puedes comenzar tu psicoanálisis. Soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y psicóloga, con 20 años de experiencia atendiendo pacientes. Te atenderé desde la consulta que tengo en Madrid, en la Plaza de España, y también en mi consulta online. Estés donde estés, si deseas comenzar un proceso de trabajo personal para vivir mejor los años futuros, yo soy tu profesional de confianza. Llámame y comenzamos.